Hola, esta es una quena de madera, una quena Ramos, incrustadas con hueso en la parte del bisel. Es profesional, afinada en 440, sol mayor. Tiene un lindo sonido. Fácil de sacarle las octavas. Es una quena muy recomendable. Es una quena torneada perfectamente y tiene un lindo acabado. Esta es una quena Ramos de bambú, afinada en 440. Tiene el acabado natural, pulido, tratado con aceites especiales. Tiene un bonito sonido grave. También tiene unas segundas octavas muy bonitas, fácil de tocarlas, ¿no? Estas quenas tienen la particularidad de que con el tiempo va adquiriendo su sonido más bello, ¿no? Va adquiriendo más cuerpo, los agudos se hacen más fácil de sacarlas, de digitarlas, así como también el grave, ¿no? Va aumentando su grave, va haciéndose un sonido más redondo, más bonito. Sí, fácil de tocar sus octavas también. Es recomendable esta quena de bambú profesional. Hola, esta es una quena Amaru de color negro, brillante. Está hecha de madera y miren, pueden tener una linda presentación. También tiene... Es fácil de emitir el sonido, tiene un bisel anatómico para poder fácilmente darle el sonido. Lo que muchas quenas presentan es esa pequeña dificultad de poder sacar el sonido, ¿no? Es una gran barrera, siempre es en la quena. Pero aquí no, aquí está fácil. Fácil de digitarla también. Tiene bonitos graves. Sí, tiene bonitos agudos también. Es una linda quena. No se olviden, Amaru. Esta es una quena muy bonita, una quena Amaru. Es de madera y tiene un acabado de color vino, muy lindo, ¿no? Tiene una brillantez muy bonita y tiene un sonido especial, ¿eh? Fácilmente puede hacer las octavas, las ligaduras. Sol y empieza en la nota sol tapada, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol, ¿no? Tiene un sonido muy bonito,
y es bien recomendable esta quena. Thank you.